¿Cuáles son las normas de seguridad que tenemos que observar y a las cuales debemos prestar atención permanentemente? Які основні правила в'їзду на зону, перебування там? Правила. Всі люди, які заїжджають в зону, повинні бути одягнені максимально із довгими рукавами, з довгими штанами, бажано ще й з капелюхом, але це вже особисте побажання. Але бажано, щоб рукава і були закриті, і були ноги закриті. Es obligatorio tener la ropa de manga larga, obligatorio tener zapatos. También cuando hace calor, por ejemplo, como ahora, es posible mejor si tú tienes alguna sombra para proteger tu piel. Bien, ¿qué pasa con los objetos? ¿Podemos tocar objetos? ¿Qué cuidados hay que tener con objetos e inclusive con plantas, con el suelo? Об'єкти можна якісь чіпати? Не можна. Коли заїжджаємо на зону, можна тільки ходити. Чіпати нічого не можна. Ні чіпати, ні сідати, нічого з руками робити не можна. Es prohibido tocar plantas, animales, metal. Es prohibido sentar, tocar suelo, dejar tus cosas al suelo. Solo ir andando, solo pasear y solo ver. ¿Tenemos que llevar algún contador Geiger para medir, efectivamente para medir esto? ¿Sí? ¿Podemos llevar un dosímetro para medir la radiación? Sí. Se puede alquilar aquí o comprar un dosímetro, se llama dosímetro, un aparato para medir el nivel de radiación. Perfecto. La última pregunta. A la salida, ¿vamos a tener un control por el dosímetro de cuánta radiación hemos absorbido o está sobre nuestras ropas y nuestro cuerpo? На виїзді з зони ми будемо проходити якийсь контроль, щоб перевірити наш рівень. Обов'язково ми будемо проходити через два контрольно-пропускні пункти, на яких ми будемо проходити через контроль. Sí, claro. Cuando vamos a salir de la zona de exclusión, vamos a tener dos controles. Vamos a medir cuánto recibiremos de radiación durante este tour, después de este tour, dos veces. Dos Perfecto. Controles. Y la última, ¿qué pasa si el nivel de radiación es más alto del permitido? Що буде, якщо, наприклад, рівень радіації буде більш вищий, ніж це дозволено? Він не може бути вищий в тих місцях, де ми будемо ходити. Тобто ми ходимо тільки в тих місцях, які є безпечні для відвідування. А ті місця, які є більш зараженими, ми в тих місцях не ходимо. А якщо таке відбувається, то? Таке не відбувається, тому що ми ходимо по перевіреним чистим місцям. Él dice que es imposible porque todos los tours, todos estos viajes que permiten, para gente que permiten, solo permiten usar especial ruta y recibir más radiación es imposible. Muchas gracias, Muy bien. Bueno, para que ustedes tengan idea de cuáles son las medidas de seguridad que nosotros vamos a tener que observar estrictamente. El tema del suelo, no se pueden tocar objetos, tanto es así que acá está Federico Romero trabajando con el trípode y el trípode no se puede apoyar sobre el suelo. Así que para que nosotros lo podamos traer una vez que lo vayamos a utilizar allí, el trípode no puede estar en contacto con el suelo y por eso le está trabajando en darle esta cobertura especial. Si tocara el suelo, no nos permitirían sacarlo, para que nos demos cuenta. Lo mismo todos los equipos, están trabajando con el trípode, aquí están las cajas, no las vamos a poder apoyar en el suelo, van a tener que quedar aquí en la camioneta y sobre todas ellas seguramente se va a aplicar después la medida de el dosímetro, ¿sí? Así que vamos a ir para allá, vamos a cruzar ahora en un minuto más esta barrera que nos permite ingresar a la zona de exclusión. Chernóbil, como nadie lo mostró, el corresponsal por TN.